Eguardion, eta ongi etorri danori. Eskerrik asko hainbeste izategatik, oso pozgarria da, eta pozgarria da gaur hemen elkartu gaituen egitasmoa. Eta egia da hemen Albaolan, beti gabiltza gure itsas historia ezagutzera mateko eta erakargarri bihurtzeko beti gabiltza egitasmo erakargarriak bilatzen. Eta oraingoan ez genuen bilatu behar izan, ate joka etorri izan, gure gana, sekulako egitasmoarekin etorri izan gozo elkartea, guzti txundituta getu ginen eta berala baiezko eman genien, pentsatu gabe. Eta kontua da, esan zigutenean, Albaolarekin egin nahi zutela txokolatezko txalupa bat, hasieran pentsatu genuen, izango zala maketatxo bat, olako zerbait, esan ziguten eskala hondiko txalupa bat egin nahi zutela gurekin, eta ea lagunduko tegenien batetik txalupa aukeratzen, bestetik txalupa egiten, ze beraiek txokolatetaz dana dakite, eta guk ez dakigu ezer, baina bai, gure eremua ontzigintza denez, hor ustartu zian bi indarrak, eta egia esan, erronka hori, ze hasiera batean, txokoletezko txalupa bat egiteko erabaki hartu genuenean, orduan, hasi ginen pentsatzen, baina nola, ez da? Eta hor jarri ginen, jakingabe txokolatearen propiedadiak edo nahiko zurrune izango tezan, edo nahiko egonkorra izango tezan, gero beroaldiak ere etorri zitezkela, eta kezka pila batekin hor jarri ginen buru belarri erronka horri erantzun bat bilatzen. 45 egun eman genizkion gure buruari egiteko, eta hor dago, erronkarekin bat egin dugu, eta gaur iritsi da eguna txalupa hori itxasontzi bihurtzeko. Horren arte objektu bat da, behin uretaratuko degunean itxasontzi bihurtuko dugu. Ahora es el momento de los agradecimientos, gozo alkartea, Lorena, estoy muy agradecido por la propuesta que nos hicisteis, nos habéis ayudado a poner el acento en la historia marítima del País Vasco, ese vínculo tan importante que tenía el País Vasco, pero en especial Pasaya, con la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, que en gran medida se encargó del comercio del cacao y del chocolate, ¿no? Entonces, yo creo que es una manera muy atractiva de despertar el interés respecto a nuestra historia marítima, y esta colaboración entre Albaola y Gozo Elkartea ha sido una maravilla. Nosotros hemos disfrutado mucho viéndoos a todos vosotros venir aquí como un batallón, con muchísima ilusión. Y ha llegado el día y el momento para probar la embarcación, testarla, lo de probar, ya veremos. Pero la incógnita es si flotará, si no flotará, si se romperá o no se romperá. La verdad es que, pensamos que flotará, pensamos que podremos navegar un poco, no estamos seguros 100%, porque, esto la verdad es que es un proyecto sin precedentes, ¿no? Y ya lo veremos, pronto seremos testigos de excepción de esta cuestión. Entonces, sin más dilaciones, Lorena, te paso la palabra y agradeciéndote una vez más la apuesta que has hecho con esta colaboración. Bueno, arratsaldeon guztioi, y muchísimas gracias a vosotros. Esto ya venía al final, pero que nos deis las gracias a nosotros, es un poco, nosotros veníamos con la idea, pero fíjate en qué marco nos hemos encontrado, ¿no? O sea, es una maravilla. Así que, qué deciros, hoy navegamos en la historia naval más dulce jamás contada. O sea, fijaros qué historia más bonita hemos venido a contar. Así que, no perdamos tiempo y empecemos con la jornada, que estará llena de ilusión, satisfacción y en la que no faltará la incertidumbre. Porque, ¿cuál es la pregunta? ¿Flotará? En el camino emprendido por el sector es integral desde el plano territorial, abarcando los tres territorios de la Comunidad Autónoma Vasca del País Vasco, así como Navarra e Iparralde. Hoy se encuentran aquí con nosotros autoridades representativas de todos ellos. Tras nuestra exitosa experiencia del Guernica de Chocolate, este evento es continuación de esta colaboración conjunta.
la cual esperamos mantener en adelante para nuestros proyectos estratégicos de futuro. Nous souhaitons la bienvenue aux collègues du Parald, car il est important de souligner que nos projets sont transfrontaliers et que nous travaillons sur des projets qui seront annoncés plus tard et dans lesquels on a rencontré l'histoire ici aujourd'hui, nous rendra cette histoire sur le cacao. Nos chemins se sont déjà rejoints. Miren. Ezin dugu ezkutatu gozotegien sektoreak gaur egun pairatzen duen krisi larria. Azken urtetako kontsumo aldaketa eta joera sozialek gogor ahuldu dute, eta pandemiaren eta establezimenduen itxieren ondorioz nabarmen larriagotu da epe luze eta nekez jasangarri batean, eta berrikiago energia eta lehengaien kostuengatik. Gure lantegietako gozogile askoren desanimua eta gozogile askoren adina belaunaldien arteko erreleboa zailtzen ari da. Eta sektoreko artisau enpresen desagerpena areagotzeko arriskua dago. Testuinguru honetan eta diagnostiko asko baten ondoren birmoldaketa sakon baten beharrean ikusi gara. Pero es que nos vemos que estamos en el camino. Tenemos un plan de futuro. Y estamos poniendo en marcha los primeros proyectos de calado que han sido considerados prioritarios en nuestro nuevo ciclo estratégico. En concreto, la necesidad de prestigiar el oficio del maestro pastelero, así como la de propiciar la aparición de profesionales jóvenes para el futuro del sector, nos lleva a destacar la relevancia del proyecto principal a desarrollar en esta primera fase, la creación de un centro de gastronomía dulce con las siguientes líneas de actividad. Formación de prestigio para jóvenes pasteleros, reciclaje y adaptación de los actuales profesionales del sector, I+D en productos y procesos para la adecuación en el futuro del binomio producto-mercado. Impulso al relevo ofreciendo una asistencia a los establecimientos en la valoración de sus negocios y la búsqueda y monitorización de nuevos emprendedores que propicien la continuidad de los negocios. Queremos que este futuro centro sea un instrumento de prestigio y de renovación sectorial. Entre otros, se han comentado ya que Vizcaya ya cuenta con una escuela y nos presta todo su apoyo y propósito de colaboración para ser complementarios. Aunque hoy recibíamos la noticia de la no asistencia por parte del Gobierno de Navarra, ya hemos iniciado conversaciones para poder participar en este mismo proyecto conjuntamente, cosa que nos alegra saber, ya que desde el Guernica los chocolateros de Navarra se han unido con mucha fuerza en nuestros siguientes encuentros y proyectos. Zergatik hemen, Euskal Herrian txokolatearen kontsumoari buruz ditugun berriak nahiko goiztiarrak dira. 1700 urtean, jada, esaten zen Donostian txokolatea gozaltzen zela. Bere konposizioari erreparatzen badiogu txokolatea, kakaoa eta azukrearen arteko nahasketa bat besterik ez da. Eta beste gauzagai mota batzuk gehi dakizkioke. Bere aldakortasuna dela eta edari gisa, solidotuta, tabletan edo bonboietan kontsumitzeko aukera ematen du. Eta baita gozogintzako prestakin askoren parte izateko ere. Baionan, komunitate juduak, finkatzeak eta ondoren Gipuzkoara emigratzeak artisau substratu bat sortu zuen. Eta gaur egun ere hori lan honak bizirik dirau. Gainera, Real Konpainia Gipuzkoan atekaraka sortu zenean, Donostiako portuak baldintza onuragarrietan jasotzen zuen lehen gaia. Gipuzkoako herrietan instalatutako artisauek kalitate handiko osagaiak izan zitzaten. Bestalde, Nafarroa txokolatearen estanko bat sortu zen, haren salmentarako eta ez fabrikaziorako. Merkatu horrek zuen osasun onaren seinale. Asko dira 19. mendean txokolate fabrika garrantzitsuak zituzten Euskal Herriko herriak. Gipuzkoan Mendaro, Oiartzun, Nafarroan Larraun, Irunberri, Lerin, txokolatearen fabrikazioak lurralde horietan izan zuen garrantziaren adibide batzuk baino ez dira. Hemos sabido a lo largo del proyecto la importancia que tenían las chalupas balleneras como la que hemos construido, que era del siglo XVI. Combina diferentes técnicas de construcción, como nos explicaba Mikel Leoz.
Por otra parte, la Compañía Guipuzcoana de Caracas fue la que nos acercó a este puerto, buscando el relato para nuestro fin. Lo que no sabíamos es que estábamos realmente tan ligados a la historia marítima vasca. Un paseo por la historia nos hace entender que el País Vasco y América crean esa relación de comercio que se materializa en la creación de la Compañía Guipuzcoana de Caracas, cuya sede estaba en Donostia, pero la flota estaba en Pasajes. La compañía construía sus propios barcos en Pasajes, salían rumbo a Venezuela y volvían cargados de cacao, tal y como nos ha contado también Xavier Alberdi. Montserrat Garraté, historiadora y escritora sobre la compañía que hoy nos acompaña, será una de las personas que más información podrá darnos en este proyecto que no termina aquí. Gracias a ella hemos conocido a Lourdes Odriozola, que gracias a sus estudios se recuperó y se pudo dar forma a tantos archivos que se quemaron en el incendio de Donostia antaño. Ha sido fascinante poder ser partícipes de esta historia, una energía que nos llega como lo hizo la historia del Guernica, porque no es lo mismo mirar un cuadro o un barco flotar a saber lo que se siente cuando se está creando con tus propias manos. Y como uno de los ejes en los que trabajamos es la visibilidad, y de toda esta historia nació la idea de crear la chalupa ballenera en chocolate, esperando que pueda ser expuesta en otras ciudades para seguir contando nuestra historia y devolver a Euskadi su esencia más dulce. Y ahora, bueno, nos gustaría dar parte, no hemos traído a alguien que nos dé aquí las pautas, pero nos gustaría, si Eneko Goya, eres tan amable de decirnos unas palabras, acércate a... Bai, arratsaldeon, eskerrik asko Lorena. Egia esan, atsegina zait gaurkoan hemen izatea, eta eskartu egin nahi dizuet luzatutako gonbitea. Pasaian gaude, hala da, eta ni Donostiako alkatea naiz, baina historiaz ari garen honetan, esango dizuet ere, garai batean nire hirian egongo nintzateke da. Hau, bere garaian Donostia izan zedako, eta hor aurrean Bokanaren beste aldean dagoena Hondarribia, parez pare. Bueno, hori esan da, zoriondu egin nahi zaituztet bereziki, eta eskartu egiten dezuten danagatik, bai Albaodak eta baita ere Gozoa elkarteak. Gure izaera eta gure tradizioa direnak uztartuz eta landuz, ez? Eta etorkizunera begira lan hori eginez. Eta nik uste dut gaurkoan itxasoratu, edo urperatuko degun, bueno, ez itxasoratu, urperatu espero dut ez urperatu. Itxasoratuko degun txokolatezko txalupa horrek hori adierazten du, ez? La tradizion de... la tradición marítima de Euskadi y también la tradición gastronómica de Euskadi, que representáis excedentemente desde Gozoa, haciendo una apuesta por el dulce, fundamentalmente, como elemento que complementa a toda esa oferta gastronómica de primera línea que tiene nuestro país. No hay una buena comida sin un buen postre, eso lo hemos dicho muchas veces, y creo que hacéis un gran trabajo para que se fomente la especialización precisamente en lo que es el dulce artesano y creéis escuela de forma que tengamos relevo también de cara a futuro. Así que nera aldetik besterik ez, eskerrak eman berriro, zorionak eta segi horre da danean. Eskerrik asko. Atzaldeon denei, lehenik autoritateak ez dituta aipatuko denak, baina agurtu nahi zaituzte eta agurtu baita ere Gozo elkarteko lehendakaria Lorena eta eskertu gozogile guztiak eta bereziki Baionakoak, Baionako elkargoko ordezkari izateaz gain Baionako zinegotzi naizelako eta beraz aipamen berezia Pariez etxeari, l'atelier du chocolat eta Noka enpresari. Lehenik eta behin Lorena eskerrak eman nahi dizkizut kartxuki, aurten ere ona komidatu izanagatik. Bai ni eta nire bitartez Euskal Elkargoa, baina baita ere eta bereziki aipatu ditudan Ipar Euskal Herriko eta Baionako txokolate gileak eskerrak eta baita ere zorionak txokolatezko baleontzi ikusgarri hori eraiki izanagatik eta hori elkarlan eta mugaz gaindiko elkarlan baten bidez egin izateagatik, beraz zorionak guztioi. Arrotasunez hitza hartzen dut gaur, iparraldeko gozogintza eta txokolategintzako artisauak ordezkatzeko. Excelentziako artisauak dira, ordezkatzen ditut gaur.
eta arrotasuna ere parte hartu dutelako mugaz gaindiko proiektu batean, eta hori eskertzekoa da eta azpimarratzekoa da sail honetan. Berriro ere gozoa elkarteak eta bere arduradunek aukeratu duzue Euskal Herriko historiari dei egitea, gure historia komunari batzen eta lotzen gaituen historia horri, balea ontzi horrekin oroitaratzen baituzue gure kultura eta batzen gaituzten kultura, gastronomia, harreman ekonomikoak eta horiek duten ondare eta iragana ere hori ekarri duzue gure memorietara eta gure kontzientzietara. Izan ere, gogorarazten digu horrek, Baleizia Euskal Lurralde Historikoen arteko lankidetza esker egiten zela. Baleontzi hauek eraikitzen ziren Nafarroako eta Baxenabarreko zurarekin, hango basoetatik hartuta, hango erreketatik honea ekarrita, eta baita ere Lapurdiko burdinarekin, eta garaian ere bat genuen kooperazio hori, Euskal Herriko kooperazio hori. Eta Baiona eta Baleontzi honek oroitarazten digu ere Baionako portuak gai horretan izan duen eragin nagusia. Bertatik merkantziak garraiatzen ziren, iragaten ziren eraikuntzako materiala, balea koipea eta bistan da kakaoa. Eta mendez mende Baionan landu da, transformatu da eta erranduzue judutar ondarea ere badela, Baionak judutar komunitatearekin duen historia. Eta oker ez banago, eta hori aipatu dit berriki Jean-Paul Carrer txokolatearen historiaren inguruan, Jean-Paul Carrer da Baionako Akademiako txokolateko presidentea, eta historiari buruz ditugun informazio berrietan, ohartzen gara mugaz gaindiko lankidetza bat bazela txokolatearen inguruan 18. mendean jadanik eta aipamen bat izan da 1700 urtean Donostian horrek zeukan aztarna. Eta bukatzera noa erranez eta gero frantsesez laburki hitz bat errango dut, baina gaur hemen gaudenok ondare horren iraunkortasunaren lekuko egiten gaituela proiektu horrek. Eta denoi dagokigula horien biziaraztea eta transmititzea. Balea ontzi egile, balea iztari, txokolate gileek, lanbide horiek eraiki dute gure hirien eta gure herriaren historia. Eta orain guri dagokigu, erakundez ari naiz, mugaz gaindiko lankidetza horren etorkizuna marraztea. Hori egin dugu pasaden urteetan, bereziki Eusko Jaurlaritzarekin eta Gipuzkoako Foru Aldundiarekin eta esperantza handiz ikusten dugu etorkizuna segitzeko hildo beretik lanean. Je voudrais brièvement résumer ce que j'ai dit en français, en saluant bien entendu les autorités, et un salut particulier pour les chocolatiers bayonnais de la maison Pariès, de l'atelier du chocolat et de l'entreprise Noca. Je voudrais remercier chaleureusement Madame la Présidente de Gossoy qui, à nouveau cette année, après l'expérience du Guernica, a invité les chocolatiers, a invité la communauté d'agglomération Pays Basque pour nous montrer la preuve de l'excellence des artisans de part et d'autre de la frontière avec cette impressionnante réplique de baleinier en chocolat. C'est une fierté que les chocolatiers bayonnais soient représentés dans ce projet. Et c'est l'histoire commune transfrontalière qui est aussi aujourd'hui incarnée par cette construction qui est le symbole de notre héritage gastronomique, historique, économique, culturel et qui rappelle que les relations entre les provinces basques de part et d'autre de la frontière ont des racines profondes et des racines qu'il nous faut et que nous souhaitons tant au niveau institutionnel qu'au niveau des associations, des entreprises renforcer. C'est le travail que nous menons avec les institutions qui sont nos partenaires, avec les villes, avec la députation de Guipuscoa, avec le gouvernement de la communauté autonome d'Euskadi. Donc nous sommes aujourd'hui témoins de votre projet. Il nous appartient maintenant de transmettre cette volonté. Et vous avez évoqué, Lorena, au début de votre intervention, votre volonté de construire le futur des chocolatiers
des chocolatiers de la communauté autonome d'Euskadi, que vous représentez ici. Et je crois que c'est aussi une possibilité de coopération très forte, puisque les chocolatiers bayonnais ont aujourd'hui depuis des années, une excellence sur ce domaine, avec une valorisation très forte du prestige de ces métiers-là. Et je crois d'ailleurs que c'est un des axes de coopération que vous souhaitez développer avec eux. Et je vous en remercie. Miles esker denari. Raúl, si nos cierras ya aquí el discurso, por favor, de Gobierno Vasco. Bueno, agintariok, edabideak, itxasondararen eta likagaien sektoretako lagunak, egun honen denoi. Lehenik eta behin gustatuko litzaidake eskerrak ematea gaurko ekitaldia antolatzen duten pertson guztioi, eta bereziki bai albaolari eta bai gozo alkarteari proiektu hau amankomun moduan martxan jartzeagatik. Bonjour aussi à notre ami venu de Pays Basque de Nord. Je vous remercie votre présence et votre collaboration dans ce projet. Oso labur, izango naiz, bakarrik mesu pare bat partekatuko dituz zurekin. Lehenengo mesua albaolarentzat izango da. Urte asko daramazue hemen, bulu belarri, lantalan, eta asko merezi duzue gaurko arrakasta. Badaki ze gogorra izan da onaino iristea, baina ziur nago zuen etorkizuna ederra izango dela. Zuen kolaborazio ekitaldi honetan asko estimatzen dugu, baina batez ere eta oro har egiten ari zara zareten lan guztia. Así, mi primer mensaje es reconocer el trabajo hecho por Albaola, no solo en este proyecto, sino en general. Quiero poner en valor la propuesta de dinamización cultural que estáis haciendo, impulsando Pasaya, lo que se ha convertido en un agente de activo del desarrollo territorial, clave para Pasaya y para nuestra aldea, y también de gran oportunidad para nuestra aldea. Así es, como estratégica, reconocemos desde las instituciones vascas vuestro rol y vuestras capacidades. De hecho, participáis en el Plan Berpiztu, en uno de los 8 ejes de cultura y de turismo, en el cual, además de este eje, tenemos uno vinculado a la economía azul, con diferentes iniciativas de interés para Pasaya. Bigarren mesuarekin, foko jarriko nuke desberdin arteko lankidetza, harremana. Asko gustatzen zait, itzau, harremana. Eta hain zuzen ere, hemen ikasi nuen, Albaolaren etxean. Hartu eta man, hori da esan nahi duena. La importancia de la colaboración entre diferentes. En este caso, entre el ámbito cultural y el alimentario, que ya de por sí tiene un vínculo histórico clave a través de la asistencia de la Real Compañía de Caracas y que os nutre en el sentido y en el relato de este proyecto. La relación entre diferentes hace compartir conocimiento, pero sobre todo es un proceso de aprendizaje mutuo, de inspiración, de innovación en cooperación, hacer cosas diferentes, hacer cosas impensables. Hacer cosas con otros y con otras, con quienes no pensábamos. Eso es lo que nos permite avanzar como sociedad y en las empresas, primero en lo personal y segundo en lo profesional. Y decía relación entre diferentes, pero también la importancia de este proyecto para nosotros radica en la relación entre iguales. Iguales que se unen, que trabajáis juntos y juntas para desarrollar proyectos singulares y atractivos, como la construcción de una chalupa de chocolate. La colaboración es muy importante y ya desarrollasteis un proyecto exitoso como fue el Guernica de Chocolate y con esta acción habéis sido un paso más allá. Y desde el Gobierno es lo que damos importancia, a la generación de lazos y confianzas dentro del sector. Relaciones estrechas que os permitan poco a poco ser más dinámicos, más fuertes y más referentes. Jarraitu horrela, mesedez, zuen sektoreak lankidetza zabala eta zintzoa behar du. Gracias por participar a todas las personas de todo corazón. Eta hirugarren eta azkenengo mezua, proiektuaren helburua. Más allá de la singularidad del proyecto y deduces elucubraciones sobre tratados de navegabilidad o flotabilidad que vais a tener cada uno en vuestra cabeza, sí que me gustaría centrar el proyecto, porque el proyecto es muy bueno, sí, pero también nos puede despistar. Y el verdadero proyecto o la verdadera vocación de este proyecto es clara y quiero incidir en ella. Se trata de poner en valor un sector, el confitero, el pastelero, el chocolatero de Euskal Herria. Destacar su talento, vuestro talento, su oficio, vuestro conocimiento y la calidad de vuestros productos. Este es en esencia el verdadero proyecto, el verdadero interés. El valor de sus personas, de pequeñas empresas, de autónomos, que tenéis un obrador cerca de nuestras casas, que sois nuestros y nuestros vecinos. Y para así, para centrar el objetivo del proyecto y dar máxima utilidad a la relevancia pública que está teniendo, apelo a las personas consumidoras a que valoren la cercanía, el oficio, la profesionalidad de la que sois capaces y la calidad de vuestros productos. Y quien realice una compra dulce en los próximos días, semanas o meses, incorpore estos atributos para tener una decisión de compra responsable y de calidad.
Badakigu ez dela izaten ari urte erraza elikaduraren arloan, ez da okindegien eta gozotegietan sektorean ere. Jaurlaritzatik zuen gandik gertu gaude, eta alduen neurrian zuei laguntzako prest gaude. Eusko Jaurlaritzaren eskerrik asko eta segi horrela. Bueno, y como siempre en los directos fallan cosas, se me ha olvidado que no os hemos enseñado el vídeo de cómo se ha hecho. Así que ahí, a ver si nos ponen estos chicos el vídeo de estos 45 días. En dos minutos y medio, contar 45 días de trabajo, os podéis imaginar. Pero bueno. Así que, bueno, pues en el día de hoy nos congratulamos por poder contar con la presencia de las instituciones que apoyan nuestra nueva estrategia. Desde Gozoa queremos agradecer su presencia, su impulso y su apoyo para esta nueva etapa de relanzamiento sectorial. Especialmente al Gobierno Vasco, que desde ASI nos han patrocinado toda la comunicación y promoción de todo este proyecto, así como en otras actividades, ¿no?, iniciativas que nos apoyáis. Raúl Pérez, director de Industrias Alimentarias de Eusko Jaurlaritza, eskerrik asko. Javier Larrañaga, Gipuzkoa Ekonomia Sustapena, Turismo, eta Landa Inguruneko Foro Diputatua, Iker Estensoro, Ekonomia Sustapeneko Zuzendari Nagusia, gracias por vuestro patrocinio, para que todo el evento pueda ser un éxito. Otro apoyo imprescindible que comenzó con un estudio sectorial del sector hace 3 años, que fue la base de nuestro proyecto, eskerrik asko. Así que a partir de aquí, todos los que estáis aquí, sois parte del equipo, remamos todos en la misma dirección, porque sin todos los que estáis aquí no hubiese sido posible, ¿no? Desde Salva, que siempre nos trata con tanto mimo, que todavía sin escuela nos abre las puertas para que hagamos la formación allí,
Es una maravilla, ¿no?, para nosotros, porque si no, todo esto no sería posible, ¿no? Y luego, pues fíjate, desde Irca, ¿no?, que es el chocolate que... ¿Dónde están los dos Aviaga? Que siempre vienen en equipo a echarnos una mano. Pues bueno, 2.500 kilos que han sido necesarios para trabajar y, bueno, pues, ¿qué os voy a decir, no? Y a todos los que estáis aquí, porque es que es, de verdad que es una maravilla, porque nos encontramos con todos los sectores que tienen el mismo trabajo que nosotros, los mismos problemas que nosotros, y estamos aprendiendo todos, o sea, muchos unos de los otros, ¿no? Y aunque Gozoa ha tenido la iniciativa, de verdad, esto es de todos, porque han estado aquí Vizcaya, ha estado Áraba, ha estado Navarra, ha estado Iparralde, por lo tanto, no tenemos todavía una asociación de 5 territorios, pero como si lo fuese, esto es de todos. Así que, es que ricasco. Ahora vamos a pasar al momento clave. Entonces, bueno, ¿flotará? Pues ahora lo vamos a ver. Entonces, bueno, nuestros compañeros están ya colocados. Nos han tenido que enseñar también cómo se hacen las botaduras de una chalupa, no tenemos ni idea, así que bueno, pues espero que tengan el escenario montado. Nosotros nos vamos a quedar en la parte de aquí para que empiece la presentación. Cuidado con los 2 escalones que tiene esta salida, que nadie se nos vaya abajo, pero nos vamos a quedar 1 minuto todavía en este espacio, ¿vale? Mientras hacemos la pequeña presentación. Gracias.
izan onena behar bada, baina gure bizitza izan da mendetako kanta. Ongi etorri mundu ontara, bale txalupa goxoa, garratzagoa izan zen zure, amonen bizi osoa, binorabide dituena da, gaur sortuko den lazoa, itxasoari gozoa eta gozoari itxasoa. Nork ez lukena izan oraintxe, balea edo marrazoa. Zure gandako herrizar baten, historiaren oihartzuna, hau da ekinak eta lan onak jasotako erantzuna. Ez da bakarrik txokolatea, zure baitan daukazuna, zein da ontzia ta gozogile ofizioen batasuna, eskuetako trebezia ta lanbide aimaitasuna.
Beraz gaur dena dago batera, historia eta artea. Gizakiak du itsaso oro, zabar ta zabor betea. Zoaz uretan askatasunez, txalupa goxo maitea. Eta uretan urtu ezkero, gozatu eternitatea. Itxasoaren etxaia ez da, izango txokolatea.
Kijk, die vogel. Die zit al wat te hongeren. Maar de vogel zit op die drone. Oh, wow, die valt hem gewoon aan, joh. Meneer denkt ook van fuck dit man. Ja. Oh ja. Be my guest. Está bien,